Bien, nosotros seguimos con muchísimo más de Actualizando, conversando con Héctor Medina. Él es director de la Policía Municipal de Iribarren. Y bueno, en esta oportunidad sería grato ampliar un poco la información en relación a diversos hechos irregulares que se han presentado con funcionarios. Es decir, la inseguridad ha afectado también a los funcionarios. Han sido heridos, hay unos que, bueno, los han matado para quitarles o para intentarles quitar lo que es su arma de reglamento. Vamos a hablar un poco de eso. Fíjate, a principios del mes de enero, ¿verdad? Uno de nuestros funcionarios perdió la vida defendiendo sus bienes. Una vez que se saca su vehículo para trasladarse a su rutina normal, fue interceptado por un ciudadano y donde él se enfrenta con con dos de ellos, donde pierde la vida uno de ellos y el policía municipal. En otro hecho que lamentar fue un funcionario que le robaron el arma de reglamento en la Okay. ribereña, quedó herido y duró días en una situación, ¿verdad? De salud hasta que falleció. En un procedimiento, una persecución por aquí por la avenida Lara, un funcionario donde tuvo un enfrentamiento con dos ciudadanos, recuperamos el vehículo y detuvimos a los ciudadanos y él fue herido en un brazo. Hace 15 días aproximadamente, un funcionario también que se disponía a venir a cumplir sus labores, nota la presencia y por aviso de un ciudadano que le habían robado su vehículo, él enfrenta a los delincuentes y donde él le disparan, tuvo un disparo en la frente y dos en el brazo. Gracias a Dios, la Virgen funcionando está bien, ya está en su residencia y le roban Su su arma. arma de reglamento. Es hacer notar que ya el actor intelectual, el que le disparó al funcionario, ya está, hoy está siendo presentado en el Ministerio Público porque la Dirección de Inteligencia le hizo un seguimiento donde le dimos captura. Y ya estamos tras las pistas del ciudadano que tiene el armamento del funcionario. Exactamente, ahora vamos a aclarar un poco en relación a la operatividad de la policía. Sabemos que, bueno, ha sufrido cierto declive en relación a, bueno, a la falta de recursos, quizás falta de cauchos en el patrullaje, falta de elementos indispensables para que ustedes puedan llevar su labor a cabo en la ciudad. Muchos de los ciudadanos del municipio de Ibarra señalan que, bueno, que ustedes han disminuido un poco su trabajo, pero no saben el objetivo por el cual ustedes lo han hecho. Entonces, para que, bueno, las cámaras de Actualizando son todas suyas. Fíjate, nosotros tenemos, yo tengo en la actualidad 12 unidades radiopatrulleras paradas estacionadas en nuestro comando por falta de baterías y caucho. Camionetas, patrullas, camiones, traslado de detenidos, la tengo estacionada en el comando porque me le falta la batería y los cauchos. Tengo 12 unidades motos paradas por batería y caucho también. Entonces eso me disminuye a mí la operatividad y la presencia policial en la calle. Eso limita lo que es la operatividad de tu cuerpo de policía, porque tiene más policía, más unidades estacionadas por respuesta. Sabemos la condición económica que tiene nuestro país. Ahorita, fíjate, hoy hicimos una llamada con un proveedor de batería para moto, ¿no? Y el precio es demasiado alto, 90 bolívares una batería para una moto. Exactamente, y esto quizás se ve mezclado con la campaña previo al mandato del actual alcalde Alfredo Ramos en relación a eliminar lo que es la operación remolque. Sí, Esto sí. afecta un poco quizás por los ingresos que ustedes obtenían gracias al remolque y bueno, y a la multa que tenían los ciudadanos que no se estacionaban en sitios adecuados. Sí, lo que era la parte que suministraba ese tipo de situaciones de los remolques, ¿verdad? Que era que nosotros manteníamos las unidades. Ya en conversación estamos trabajando con la alcaldía de Ibarren y con la autorización y el apoyo del ciudadano alcalde, en los próximos días la policía del municipio de Ibarren vuelve a tener las unidades de remolque en los corredores viales, tanto como en la 19, en el corredor vial de la 42, la avenida 20 y la avenida Vargas. Cuando nos referimos a corredores viales, nos referimos al canal específico Exclusivo para para el el transporte transporte público. público. Eso ya lo vamos a asumir. En los próximos días estaremos nosotros ya activando lo que es la unidad de remolque. En el centro de Barquisimeto, ¿cuál es el plan que se tiene de trabajo con ustedes como policía municipal? ¿Se encuentra ya desplegados funcionarios durante las 24 horas? ¿Cómo están trabajando la policía municipal? Fíjate, nosotros hemos dispuesto unos funcionarios motorizados y en bicicleta, lo que es en la carrera 19, en el casco histórico de Barquisimeto, en el terminal de pasajeros, en la avenida 20. Le vamos a sumar las unidades de remolque en los próximos días. Vamos a tener tecnología también, ya con el apoyo del ciudadano alcalde. Estamos trabajando ya para obtener la policía del municipio de Ibarra, lo que es un dron en materia de seguridad. Ya estamos Para tener preparando, vigilado, custodiado. vigilado lo que es el casco central, lo que es la vitrina urbana y los espacios públicos.
Exactamente, entonces estamos trabajando arduamente con esto de la operación remolque, que más o menos, o en qué va a consistir este procedimiento para las personas, bueno, estén al tanto de la situación en cuanto a si se estacionan en un lugar inadecuado. Mira, fíjate, de lo que es la carrera 19 con 43 hasta la avenida Lara, por el canal exclusivo del transporte público, ahí no debe haber vehículo estacionado en ninguna hora, ¿verdad? Nosotros, ahí es donde vamos a fijar las unidades de remolque y en el bulevar de la avenida 20, en el corredor vial de la 42, en los canales exclusivos para el transporte público, como lo dice la norma, solo exclusivo para el transporte público. No debe haber vehículo estacionado en ningún momento, en ninguna hora. Exactamente. También vamos a hablar un poco y refiriéndonos al centro de la ciudad en relación a la economía informal, a los llamados buhoneros, quienes, bueno, hacen vida en todo lo que es la avenida 20, ya están trabajando para despejar un poco el área de la economía informal que aún continúa dentro de este... Sí, todos los buhoneros saben que hasta el 31 de diciembre del año pasado ellos tienen el permiso para estar en la unidad 20. Ahora, conjuntamente con la división de abastecimiento, ¿verdad?, el licenciado Geomar Rojas, estamos trabajando en el censo, que en los próximos días la dirección de abastecimiento, la alcaldía Iribarren y la policía del municipio de Iribarren va a realizar un desalojo en lo que es la avenida 20 y en la 42. O sea, ¿tienen algún procedimiento en específico? ¿Pierden su mercancía? Quizás pierden su mercancía y van a ser sancionados con unidades tributarias. Exactamente, para cumplir como ciudadanos. También vamos a hablar un poco en relación a esos nuevos funcionarios que ingresaron recientemente, bueno, a las filas de lo que es la Policía Municipal de Iribarren. 8 o 9, tengo entendido que son los funcionarios que entraron y otros que se encuentran ya en estudio para poder, bueno, formar parte de este cuerpo de seguridad. Sí, el año pasado nosotros le solicitamos al Ministerio de Interior y Justicia, que es el órgano rector y que es el que supervisa toda la actuación policial de todos los cuerpos de seguridad, le solicitamos la autorización para nosotros adquirir 24 plazas, ¿verdad?, en ingresos extraordinarios de funcionarios ya graduados de otros cuerpos de seguridad con una edad correspondida entre 25 a 20, a 19 años, ¿verdad?, formado en la Escuela de Policía o en la UNES Lara, ¿verdad?, y con un grado de jerarquía no mayor de oficial. Okay. Se hicieron todos los exámenes físicos, psicológicos, médicos, y de esos 24 que nosotros solicitamos, solo 12 pasaron lo que llaman la prueba, ¿verdad? Distintos exámenes y fueron autorizados por el Ministerio de Justicia para ingresar a nuestras filas del cuerpo de policía, que en el día de hoy ya pertenecen a la policía del municipio de Iribarren. ¿Cuál es el procedimiento, quizás si hay algún televidente interesado en ingresar a las filas de los cuerpos de seguridad municipales? ¿Qué deben hacer? Fíjate, ahorita estamos nosotros solicitando son ingresos extraordinarios. Okay. Ya funcionarios ya graduados en carrera policial, homologados según la nueva ley del servicio de policía, con una edad comprendida entre 19 a 20 años, vuelvo y repito, graduado ahora por la UNE o la Escuela de Policía. Okay. Ahorita vamos a solicitarle el día lunes, después de Semana Santa, le voy a solicitar directamente al viceministro de lo que es Vicipol, la autorización para solicitarle 37 plazas más para nuestro cuerpo de seguridad. Pues el llamado es que esos funcionarios que quieran pertenecer a nuestra fila ya deben ir llevando el currículum hasta el comando para ser revisados, si ya van siendo evaluados para optar a las filas de la Policía Municipal de Iribarren. Exactamente, una información bastante completa que ustedes pudieron disfrutar de actualizando. Antes de despedirnos, sería grato también ampliar un poco la información de las recomendaciones que tienen ustedes como cuerpo de seguridad en relación a esta Semana Mayor. Una semana bastante agitada, bastantes días pues de disfrute para todas las personas que se quedan dentro del municipio de Iribarren. Pero ¿cuáles son las recomendaciones para evitar, bueno, casos irregulares en nuestra ciudad? Fíjense que todos los ciudadanos del municipio de Iribarren y en el estado Lara, en el país, tengamos conciencia y demos cultura en materia de seguridad, porque no es nada más la cultura de los cuerpos de seguridad, eso depende de nosotros también, ¿verdad? A la hora de conducir un vehículo, de quiénes llevamos dentro del vehículo, si son nuestra familia, de que vayan seguros, revisar el vehículo, los cauchos, los dispositivos de seguridad del vehículo, no ingerir bebidas alcohólicas cuando estemos manejando. Cuando salgan de su residencia, revisar bien la casa, cerrarla, dejarle el número telefónico al vecino, ¿verdad? Mira, de dónde estoy, para dónde voy, cualquier cosa tú me llamas. Para monitorear, quizás. Para monitorear. Y ustedes están en la capacidad, quizás, en los puntos de control también de la requisa y el chequeo de vehículos, documentos de la persona que vaya conduciendo en ese momento el vehículo. Sí, pues eso nosotros tenemos uno de los puntos integrantes de la salida y entrada de Barquisimeto, donde vamos a estar chequeando toda esa,
esos tics que usted está diciendo, ¿verdad? Okay. Lo que es el cinturón de seguridad, las condiciones físicas del vehículo, de cómo está el vehículo a la hora de salir o entrar a Barquisimeto. Exactamente, muchísimas gracias por tenernos y compartir con nosotros acá en Actualizando. Era Héctor Medina, él es director de la Policía Municipal de Iribarren y lo tuvieron a través de Actualizando. Nosotros nos vamos a una pausa en instante, muchísimo más de nuestra hora actualizada a través de Somos Televisión. Ya regresamos.